mesa te puse cuatro varas de listón. En una mesa te puse cuatro varas de listón. Y en cada esquina una rosa, y en medio mi corazón. Y en cada esquina una rosa, y en medio mi corazón. Calandria amarilla, picoteaba una papaya. Una calandria amarilla, picoteaba una papaya. Se acercaba y me decía, soy chinita de nopala. Se acercaba y me decía, soy chinita de nopala. Y desde Santos Reyes, nopala, esto es. Tengo en nopala y otra tengo aquí nomás. Un amor tengo en nopala y otra tengo aquí nomás. Y para allá yo me voy, porque ahí me quieren más. Y para allá yo me voy, porque ahí me quieren más. Y al despedirme me iré. Si no quieres que me vaya, cúmpleme y me quedaré. Si no quieres que me vaya, cúmpleme y me quedaré. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Sí.
bueno, esa es la intención. Bienvenidos todos a la casa de Dios, donde somos bienvenidos, ricos, pobres, hombres y mujeres, todos por igual. Dios nos ama y de pronto somos nosotros quienes lo olvidamos. Vamos a invocar al Dios del amor diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos unimos en acción de gracias el mayordomo Benito Reyes Jiménez y Enrique Luis Ramírez, que ofrecen esta misa al Señor Jesucristo y a Santiago Apóstol Menor. Por salud y trabajo, para que Dios bendiga, ya que se encuentra en los Estados Unidos y pide la bendición de sus hijos, Yesenia Rosibel Reyes y Ángel Benito Reyes. Piden por todos sus familiares, en especial, piden salud por la señora Fausta Jiménez. Agradecen a Dios por la vida y la salud de todas las personas que nos están apoyando en este compromiso. Que el Señor los bendiga abundantemente y le recompense el 100 por 1 todo lo que se han desprendido para este momento. También pedimos por Magdalena Sánchez, que pide por la salud de su hijo Esteban Sánchez, para que Santiago Apóstol interceda por él, y pide a nuestro Señor Jesucristo por su trabajo y bendición, que se encuentra también en los Estados Unidos, que el Señor lo bendiga y lo acompañe en todo momento. ¿A quién celebramos? Santiago. ¿Quién? Pero hay dos. Al menor, efectivamente. Santiago el mayor es el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Y Santiago, el hijo de Alfeo, es el llamado Santiago el menor. Muy bien. Jesús llama a los que él quiso. Jesús llama a los 12 para que formen parte del grupo de los que Él envía.
a que le llama discípulos. ¿Cómo les llamó? Discípulos. Los discípulos después fueron formando comunidad cristiana y empezaron al final Jesús de sus días, ahora que estamos en tiempo pascual, en el fin de semana pasado, domingo. ¿Quién vino a misa el domingo? ¿O quién tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Poquitos, está bien, sinceros, como los aplausos para los músicos. Poquitos, pero sinceros, ¿verdad? Entonces, se celebraba el día domingo, el día de la ascensión del Señor. Jesús les dice, vayan por todo el mundo. Jesús les dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora le pasa. ¿Tú y yo somos bautizados? Sí. ¿Sí? ¿Tú y yo somos discípulos? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No, no sé. ¿Sí están bautizados todos aquí o no? Sí. A ver, levante su mano quien sí está bautizado. Que se les olvide un ratito. Si el de al lado se desmaya, no se lavó bien. Muy bien. ¿Todos estamos bautizados? Sí. ¿Todos somos discípulos? Sí. Yo les pregunto a ustedes. Ahora que celebramos a Santiago el Menor, estamos llamados a ser discípulos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la tarea del discípulo? A predicar la palabra. Predicar la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Eso qué implica predicar la palabra de Dios? Jesús. Sí, pues, pero ¿cómo predicamos la palabra de Dios? Enseñando. Enseñando. ¿Cómo más? A ver, fíjense, vamos a hacer un ejercicio rapidito. ¿Aquí hay protestantes? No. ¿No? ¿Pero si han visto a un protestante? Sí. ¿Sí? ¿Cómo identifican ustedes a un protestante? Van de casa en casa. Van de casa en casa. ¿Qué hacen esos de casa en casa? A predicar. Predicar. ¿Y luego qué más hacen? Responsables. Son responsables. Ándale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo andan vestidos? De corbata, ¿no? Bien elegantes. Y luego, las señoras, con una faldísima hasta acá, ¿no? Y luego, ¿qué más? Dice de mi pueblo, traen falda de viudas hasta acá. Luego, ¿qué más? Traen en la Biblia su mano. ¿Traen paraguas? Sí. ¿Sombrero? Sí. Pues como que no suena tan mal, ¿verdad? Hay que volvernos protestantes. Vamos, ¿sí? A ver, y ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo identificarían ellos a un discípulo católico? A ver, eso, a ver. El borracho, luego. Pecadores. ¿Y ellos no pecan o qué? Pues para ellos no, pero. No, sí, también. A ver, ¿cómo identifican ellos a un católico? El borracho. El drogadicto, el infiel, no sean malas. Vamos a echarles también a ustedes las chismosas, luego las flojas, las fodocas, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué más? Pobres muchachos, somos fieles también nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo es eso un discípulo cristiano? ¿Cómo nos identificarán a nosotros como cristianos católicos? El que le pega a su mujer, el que es flojo, el que no lleva leña a su casa, el que no lava los trastes, ¿verdad? La que no lava los trastes, que le da flojera, el niño que no quiere ir por el mandado, la que no sabe echar tortillas, la que quiere andar todo el rato en el teléfono con el novio. ¿Sí o no? Sí. ¿Eso será un discípulo de Jesús? No. ¿Y luego? Estamos celebrando a un discípulo, ¿no es verdad? Sí. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Pero un discípulo de Jesús no es todo lo que hemos dicho. Así nos identifican, ni modo. ¿Pero podemos cambiar las cosas? Sí. Claro. ¿Pero movidos por qué cosa? Fíjate, el Evangelio inicia diciendo algo muy interesante. Subió al monte y llamó a los que él quiso.
Otra vez, todos juntos. Llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso. Yo te pregunto, ¿Dios te quiere a ti? Sí. ¿Y te quiere borrachote? No. ¿Y te quiere chismosa? No. ¿Y te quiere flojo? No. ¿Y te quiere así fodonga? No. ¿Cómo te querrá Diosito? Así como andas hoy, bien guapa. Así perfumada y todo. No, no es cierto. Te quiere bien. Te quiere contento. Te quiere alegre. Te quiere trabajador. Te quiere que vayas tú como niño, que no robes, que no obedezcas a tu papá, que obedezcas a tu mamá, que no digas groserías. Y las personas grandes, ¿qué necesitan de Dios? ¿Cómo nos quiere Dios? ¿Nos quiere buenos o nos quiere malos? Nos quiere buenos, pero de pronto nosotros no entendemos eso. ¿Y cómo nos portamos? Mal. Fíjate por qué nos portamos mal. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se portan con una persona? A ver, antes, ¿todos aquí han tenido la oportunidad de amar? Sí. ¿Sí? A ver, levante la mano quien sí ha amado. Yo sí he amado. Pero no de la manera que ustedes piensan. Yo sí he amado, ¿eh? A ver, manos arriba, ¿quién ha amado? ¿Y el resto qué? Les da pena, yo creo, ¿eh? Espero que tal cuando les hablan al oído. Así que nada más le hacen. ¿Sí aman o no aman? Sí. Claro. Todos tenemos la capacidad de amar. A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y al borrachito ese que te anda molestando, también, ¿verdad? Sí. Todos amamos. Todos tenemos la capacidad de amar. ¿Y cómo te portas con aquel, con aquella que amas? ¿Bien o mal? Bien. Bien. ¿Y lo haces para quedar bien? Es decir, ¿como de manera falsa o de manera auténtica? De manera auténtica. Es decir, ¿de manera real o de manera irreal? Real. Te portas bien porque le amas, ¿no es verdad? Sí. ¿Quién de aquí le ha hecho daño a alguien que ama? Todos. Pero, ¿cómo nos portamos de ordinario? ¿Bien o mal con esa persona? Bien. A las personas que amamos, ¿cómo nos portamos con ellos? Bien. Nos portamos, tratamos de portarnos bien. Que de pronto nos portamos mal, bueno, porque no entendemos, ¿verdad? Y salimos agarrados de las greñas, ni modo. Pero ¿cómo nos portamos normalmente con alguien que amamos? Bien. ¿Y con alguien que nos cae gordo, cómo nos comportamos? Ahora a nadie le cae gordo a nadie. ¿Cómo nos portamos con aquellos que nos caen gordos? Pues mal, porque no nos caen bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿todos aquí también tenemos personas que nos caen mal? Sí. Bueno, ustedes niños no, son buenas gente los niños. Pero la gente grande sí es media pinga de pronto, ¿verdad? Entonces, vamos viendo. Otra vez, voy a retomar el evangelio. Subió Jesús al monte y llamó a los que Él quiso. Sale. ¿Dios te quiere? Sí. Y si Dios te quiere, ¿cómo se porta contigo? Bien. Bien. La pregunta es al revés. ¿Tú quieres a Dios? Sí, van a decir. ¿Sí? ¿Sí quieren a Dios? Sí. ¿Y por qué se portan mal? Porque no lo queremos. Fíjate, de pronto se nos olvida que el amor que le tenemos a Dios... Fíjate, te voy a poner un ejemplo así sencillito y rápido. Cuando tú conociste, ¿quién es casado aquí? Casadas, pues, también. Cuando usted conoció a su esposo, lo vio pasar y ya dijo, con ese me voy a casar. ¿Así? No, ¿verdad? Bueno, yo espero que no. ¿Qué tuvo que hacer con ese señor con el que se casó? Conocerlo, ¿verdad? ¿Es usted? Ah, perdón. Acá ahorita me suenan, ¿verdad? Conoció a su esposo. ¿Lo tuvo qué? Conocer. Si no lo hubiera conocido, imagínate que al primer beso,
le huele la boca. Híjole. Y si no lo conoce y se casa, se aguanta. ¿Sí o no? Sí. Claro, porque eligió sin conocerlo, pero ella lo conoce. Y se siguen conociendo, supongo, ¿verdad? Porque nadie termina de conocerse. Porque luego hay muchachitas bien interesantes, ¿verdad? Ven pasar a un muchachillo por allá y sientes mariposas en el estómago. Yo digo que no son mariposas, yo digo que son lombrices. ¿Eso es el amor? No, eso no es amor. Eso nada más le gustó y ya. Y todo el mundo le dice, mira, Pancracia, con ella no, con ese no, porque ese es pegalón, es borracho, es drogadicto. Pero ella dice, mi amor lo va a cambiar. Mensas, porque ni saben lo que les espera, pero ellas se aferran, porque no lo conocen. Si lo conocieran, pensarían diferente. Y usted, cuando la vio, supo que se iba a casar luego, luego con ella. No, ¿verdad? También tuvo que conocerla, porque si no, imagínate, no sabría hacer tortillas, no sabía echar comida. Bueno, no la conozco, solo estoy diciendo así. Yo no conozco a nadie aquí. Esa es mi vida. ¿Qué tenemos que hacer para amar a alguien? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer. Antes de amar a alguien, necesito yo primero conocer. Yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿Dios los quiere a ustedes? Sí. ¿Los conoce Dios? Sí. Y sabe, y Dios sabe que eres chismosa, floja, borracho, mujeriego, nos conoce Dios. Y aún así, nos ama. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? Y a lo mejor uno dirá, sí, pero en realidad ¿sí lo conoces? ¿Conocen a Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Más fuerte. Dios es amor. Y entonces, el Dios del amor, si te portas mal, ¿a dónde te manda? Ándale, al lugar del castigo, dice la señora. ¿Dios castiga? No. ¿Y luego? ¿Por qué nos manda? A ver, vamos analizando las cosas. El Dios del amor, si te portas mal, ¿a dónde te manda? ¿Dios te castiga? No. Los estoy poniendo así, en dificultades. A ver, si tú te portas bien, ¿a dónde te manda? Si te portas bien. Si te portas bien, ¿a dónde te manda Dios? Al cielo. ¿Sí o no? Sí. Ya los confundí, ¿eh? ¿A dónde te manda Dios si te portas bien? A la salvación. A la salvación. ¿Y si te portas mal? A la perdición. ¿Sí es así Dios? No. ¿Ya ven cómo no lo conocen? Fíjate muy bien. No todo el que se porta bien va al cielo y no todo el que se porta mal se va al infierno. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien, para que seas un buen discípulo de Cristo a semejanza de Santiago el Menor. Escucha muy bien. No todo el que se porta bien se va al cielo y no todo el que se porta mal se va al infierno. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Hace rato yo les preguntaba, ¿cómo te portas con alguien que te cae gordo? Mal dijimos, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Me ayuda usted el vestido rosa? ¿Y usted el vestido verde? ¿Me ayuda? Sí, vénganse las dos. Va a ser rapidito, no va a pasar nada, no muerdo. Y si muerdo ya me vacuné. Vénganse. Ahí quédense. Ahí en la, donde está la niña en la banca, ahí espéreme hasta que yo le hable. Súbase, esté conmigo. ¿Cómo se llama usted? Claudia. ¿Y usted? Yesenia. Yesenia y Claudia.
Hoy me van a ayudar para que ustedes entiendan cómo es Dios. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense. Claudia dice, ¿verdad? Imagínate que Claudia y yo somos bien chismosotes. Somos bien víboras, pues. Y entonces viene Yesenia, dijo. Y entonces estamos criticando a Yesenia, Claudia y yo. Y le decimos, fíjate que ahí viene la Yesenia y me cae regorda esa vieja. ¿Usted qué dice? Ay, a mí igual. Venga, sí. Espérame, ahorita seguimos platicando. La voy a saludar, ¿eh? Yesenia, ¿cómo está? Dios la bendiga también, que me cae usted. Mire, le voy a presentar a Claudia. Claudia, mi amiga Yesenia. Yesenia, Claudia. Que le vaya muy bien, Yesenia. Luego nos hablamos. Me cae re gorda esa vieja. Gracias. A ver, ¿cómo me porté con Yesenia? Amable. ¿Y me cae bien? No. ¿Pero me porté bien con ella? Sí. ¿Pero fue auténtico? No. ¿Fue real? No. ¿Fue sincero? No. No, fue hipócrita. ¿Cómo fue? Hipócrita. Doble cara. Eso no pasa aquí casi, ¿verdad? Pasa allá por Cuchatengo, más para allá. Pero aquí no, ¿verdad? Todos somos buenas gentes. Me porté bien con ella, ¿no es verdad? Fíjate lo que te estoy diciendo. No todo el que se porta bien se va a ir al cielo. Porque no fue auténtico, porque no fue sincero. Fue hipócrita. Ahora, ¿todo el que se porta mal se va al infierno? No, dijimos. Si tú tienes, imaginemos que tienes un hijo borracho. No creo, porque aquí todos son buenas personas, ¿verdad? Pero imagínate que tienes un hijo borracho, ¿eh? Tienes un hijo borracho. Y cuando llega borracho, ¿qué le haces? Lo recibes y le dices, mi hijo, qué bueno que llegaste. Ya nos compramos un six, vente, tú y yo nos los vamos a echar. ¿Así lo recibes? No. No, pues no. ¿Cómo lo recibes? Con un leñazo en la espalda para que se le quite. ¿Sí o no? ¿Y eso por qué lo haces? ¿Porque lo quieres o porque no lo quieres? Porque lo quieres. Ahora, el muchacho, ¿qué estará pensando en su cabecita? Mi mamá no me quiere. Por eso no entiende que soy un muchacho y yo me quiero emborrachar. Menso. Porque no logra ver el amor de quién. De sus padres. ¿Sí o no? No todo el que se porta aparentemente mal se va al infierno. Ni todo el que se porta bien se va al cielo. ¿Quiénes nos vamos a ir al cielo? Porque yo creo que me quiero ir al cielo. ¿Tú te quieres ir al cielo? ¿O te quieres ir al infierno? No, así todo, ¿verdad? Y nos vemos en unos años. Pero ¿cómo irte al cielo? ¿Te portándote bien? No, no todo el que se porta bien, ni portándote mal. ¿Cuál es la medida de la salvación? ¿Él? ¿Dios es? ¿Cuál es la medida de la salvación? El amor. Porque si yo quiero a alguien auténticamente, le voy a tratar bien, pero no por hipócrita. Por amor. ¿Sí? Y si yo hago aparentemente algo malo, lo voy a hacer por... ¿Por qué? Por amor también. Como aquel que de pronto le tiene que levantar la mano a su hijo. El hijo piensa que es malo, pero en realidad es algo bueno, por el amor. ¿Sí nos estamos dando cuenta de cómo es Dios? Dios es... Y si tú y yo queremos ser discípulos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Hoy pues vamos a pedirle a Santiago el menor que a semejanza de él nosotros podamos amar a Dios. Pero para eso necesito yo conocerlo. ¿Qué tenemos que hacer con Dios? ¿En dónde? Ejercitándonos en él. Amor. ¿Cómo conocer a Dios entonces de manera real y de manera práctica? ¿Todos aquí amamos a alguien? Sí. Si tú conoces el amor, conoces a Dios.
a Dios. La tarea del cristiano no es solo amar al que te cae bien, también tienes que amar al que te cae. Esa es la tarea del cristiano. Y aunque te caiga gordo, tienes que aprender a amarlo. ¿Y eso cómo lo vas a lograr? Conociéndolo. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Y es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amados hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayamos a servir a lo que hemos escuchado, que fue amar de manera auténtica como un discípulo de Jesús y alejarnos de todas aquellas actitudes que de pronto no nos ayudan. Podemos ir en paz. Que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga. Y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro santo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Ojalá que la fiesta no solamente sea para emborracharnos, ¿verdad?, sino para transformar nuestra vida. Pues Dios los bendiga y ojalá nos veamos pronto. Dios los bendiga. Gracias. Cantamos. Señor Dios, tu palabra santifica todas las cosas, digna de derramar tu bendición sobre la imagen de Santiago Apóstol, que cada vez que tu pueblo se digne invocar tu santo nombre, pueda alcanzar a través de su intercesión la salud del cuerpo y la protección del alma por Cristo nuestro Señor. Vamos a bendecir también las velas, las veladoras, que a través de ellas el Señor con su luz guíe sus pasos por el camino de la paz. Vamos a bendecirlos también a todos ustedes. Que el Señor los bendiga, por favor. Mientras hacemos la aspersión del agua bendita, rezamos el Ave María. Dios te salve María. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
este alimento que prepararon acá, la casa del mayordomo. Recibe con gusto, con cariño, con amor de Dios. El santo Santiago Menor. Y recibe con confianza. Y aquí estamos con gusto, con Dios. Estamos acá con
Ay, Mariana. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Está aquí? ¿Cuánto uno juega, Claudia? ¿Qué es José?
ya. Pues nunca hablaba de eso. ¿No? Isaías Salinas. De contestar, si te nota todo eso, porque pues, no se trata de eso. Pero pues, siempre lo tenemos presente a la familia. Sí, se escucha muy de familia. De hecho, yo no me acuerdo. No, pero yo no me acuerdo de la familia. Así es. ¿Usted lo gusta? No, 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 no. Por eso se lo que no 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 No, ¿Qué es lo que se llama? Pues de la hora china, tan al servicio, guardiña china, los servicios, no llega a la luz. Porque si ya no andió, guardiña mexicana, los guardiñas no están, no se echan, no se echan, guardiña zainiana, chuin has, guacha, chuin, 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 Si tan día ya tan chupina chá en el, ¿no? Lo admiran ya chupina chá, cachala y de, oh,
Pero en Taigraña, en Chicuirena, hablan, yo tengo, no, yo la el servicio no caía, que cumplirlo. Pues yo, no sé, no, en Chicuirena, o sea, la tengo que no morir, no, la tengo de acuerdo, no, no, ni cumplir, no, 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 está la servicio ni necesita comité ni si ni nada repetir repito pero no ni cumple servicio yo lo cuando un yo en general ya hago la ahora ni pero como me digan no yo ni ya ni lo que ni cuando ni si ni ni lo que hoy es un poco cuando yo ni no hay nada chato nada ni cumple servicio ni nada ya no cumple lo que vas a poder marchar la si igual la tengo chato no ni nada ya por ahí no la precumple no 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 yo así chato y la no ni no chato de la no, 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 yeah.
Oh,
esa noche quiero escuchar. ¡Ya me la
Porque si ya no vamos a hacer nada, vamos a bailar, vamos a hacer todo lo que viene.
se ve la fiesta con toda la gente que sigue bailando, le duele el tupido a los temas. We'll be right back.
se casó el huitlacoche.
Y si ya se lo saben,
puede escuchar en todo San Juan la Chauca, que maldita, ¿eh? Y más tarde, ¿dónde está esa bulla? We'll be right back.
nacimos para bailar 100%. ¿Será mesa tuba de Copa Marqui? Thank you.
Thank you.
Como quiero ser.